Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más aquí a un video de su canal, el Compa Temo. Pues aquí andamos de nuevo. Vean, una vez más aquí visitando la Alameda. Bueno, no visitándola, sino que vamos a ir por ahí a otro lugar, pero pues quise echarme una vueltecita por aquí para que vean cómo está aquí el rollo. ¿Cómo se encuentra? Ahorita es temprano. Salí temprano de casa. Son como las 8 de la mañana. Entonces, como pueden ver, pues el sol todavía no aparece. O sí anda por ahí, pero está un poco nublado. Ha estado lloviendo. Estos últimos días, pues, ha llovido. Pues no bastante, pero sí ha caído una lluvia o dos en el día, o unas tres por semana, porque pues sí han caído ya varias. Entonces vamos a ir a ver si encontramos un guamichi, para probarlos por ahí, ya que este año pues no he tenido la oportunidad de salir pues todos los días o de ir a buscarlos, ¿no? Entonces son pocas las ocasiones que puedo ir, las oportunidades. Entonces pues vamos a ir a ver qué encontramos, porque pues la otra vez encontramos puros verdes, ya vieron en el video anterior. Entonces vamos a ir a buscar aquí por este lado. Pues como pueden ver, aquí ya voy a entrar al monte, a la breña, y aquí detrás de nosotros pues se queda la famosísima Alameda, este lago donde pues viene mucha gente, muchas personas vienen por ahí a comer un taquito de carne asada, se traen un pollito, unos refrescos, unas cervecitas, y pues ahí se la pasan a gusto. Incluso yo he venido también por ahí a comer con mi familia, con mi señora, con mi hijo. Entonces hemos venido a disfrutar ahí de la tranquilidad que emana este lago. Aunque pues se dice que en las noches la gente no quiere pasar o no se acerca al lago, pues hay una historia por ahí que dicen que en ese lago pues se encuentra el Chan, que es como una serpiente o un gusanito que trae el agua. Entonces se oyen rumores de la gente que pues en las noches les da miedo, salir, porque pues ha desaparecido mucha gente aquí, según. Entonces no quieren ser una víctima más de ello, y pues hay que creer lo que se cuenta. Bueno, más que nada yo, que no soy de aquí, pues he escuchado varias versiones, y la verdad pues hay que tener mucho cuidado. Miren, amigos, también los garambullos ya casi están, miren. Por ahí se puede observar que ya están agarrando su tono como morado, violeta. Vean, este ya está bueno. Mire, me lo voy a comer. Myrtilocactus. Very good. This fruit is delicious. So good, man. Well,
Entonces ahorita les seguimos transmitiendo acá adelante a ver si encontramos un garambullo, como les digo. Deséenme suerte, amigos. Suscríbanse aquí al canal. Por ahí me han abandonado muy feo, entonces pues quiero recuperar ese tiempo, invertir un poquito más de tiempo en estas cosas. Entonces pues poco a poco vamos para adelante, echándole ganas, amigos. Y pues vamos a ver qué encontramos. Bien, amigos, pues antes de retirarme más para arriba, entonces quiero mostrarles aquí lo que la gente ha hecho, lo que el municipio ha logrado. Pienso que también parte de los ejidatarios decidieron hacer esto, entonces hicieron como esta represa aquí, hicieron ese lomo de tierra, de piedras, de todo. Entonces pienso que con la intención pues de acumular aquí un poco de agua para sus animales. Y pues aquí nos damos cuenta que pues sí ha llovido un poco. Miren, ahí ya tenemos como unos 500 litros de agua. Entonces poco a poquito aquí todo esto se va a llenar, se va llenando. Vamos a ir por aquí por el arroyo. Entonces pues aquí abrieron una vereda, un camino que sale de acá, de otra calle arriba, y nos conduce hacia aquí, hasta la Alameda, hasta este bordo. Ahorita les voy a mostrar dónde está el camino. Y pues aquí llega en camioneta. Si puedes llegar fácil, solamente te faltarían unos 100 metros que tienes que caminar, porque pues el carro, la camioneta ya no entra. Entonces pues se abrió ese camino para la gente que quisiera venir y no les agarrará tan lejos. Miren, para que vean que no les miento, ahí están los charcos de agua. Aquí va el arroyito, aquí va el arroyo, aquí sigue. A ver si no encontramos una víbora, amigos. Miren, hay un pajarito azul bonito. No alcanzo a enfocar bien con mi cámara, pero pues está muy bonito ese pájaro. Pájaro. Y pues aquí está el camino, vean. Aquí está el camino, vean, amigos. El perrito me viene siguiendo desde allá. Desde allá afuera. Y pues como les comentaba, este camino pues viene desde por allá, del pueblo. Viene y aquí termina en esta represa. Entonces metemos. ¿Cómo te llamas? Vámonos. Vente. Come on. ¿De dónde vienes, Vámonos, vente. Es amigable la perrita, pues. A ver si no. A ver si no se pierde, pues. Me viene siguiendo desde allá, como les digo, entonces hay que tratar de cuidarla, pues, para que no se vaya a perder por ahí. Pues amigos, aquí ya nos salió el sol, ya nos hizo sudar, y pues por ahí, gracias a Dios, encontramos los guamiches que veníamos a buscar. Ahorita en una sombrita por ahí les voy a mostrar cuántos agarramos.
Ahorita van a ver cuántos logramos juntar. Algunas sí están escasas. Como esa, pues algunas no tenían, pero otras sí. Y pues ahí discúlpenme que no les tomé cámara o video, cuando las estaba cortando, pues me engrané ahí cortándolas y al último ni me acordé. Pero ahorita van a ver cuántas logramos juntar. Pues ya nos vamos a retirar. Ya nos retiramos de aquí, pues ya se acabó el turno. Miren, aquí hay algo, otras. Las corto para comérmelas. Pues aquí también, pues lo seguimos cortando con el desarmador. Esas dos. Con todo y hormigas. Pues aquí vamos siguiendo, amigos, encontrando, tratando de encontrar la salida. Pues ya me perdí. Aquí está otra vez. Y pues así poco a poquito, amigos, miren, ahí ya llevamos cuatro. Miren. Entonces, pues como la gallina poco a poquito llena su buche de piedrita en piedrita, nosotros también vamos a aquí llenando. Vamos a brincar esta cerca, amigos. Miren, amigos, aquí una culebra. Ahí ya la lograron ver. Culebra chirrionera. Por ahí vean. Traemos esta rama por si quiere batalla, pues le damos, pero
Yo nomás lo que quiero es grabarlas por aquí para que la vean. Ahí está, vean, ya empezó a sacar la lengüita. Como que estaba comiendo porque se ve muy gorda. Se fue hasta allá, se espantó. Pues miren, amigos, aquí les voy a mostrar los que logramos juntar por aquí, estos guamiches, que pues vinimos en busca de ellos y sí logramos encontrar bastantitos. Llenamos tres botitos de estos, ya. Son de al litro, supuestamente. Pues ahí está, mira. Y este, pues no lo alcanzamos a llenar, pero pues casi como 3/4. Y pues vean ahí, gracias a Dios, con estos vamos a hacer una rica agüita fresca para tomarnos un vasito por ahí, bien rico, bien heladito. Pues aquí estamos debajo de esta sombra, amigos, porque hace un solazo de poca madre, pero pues ya nos vamos a retirar. Nada más quería mostrarles aquí pues los que había juntado y pues ya pudieron ver, miren. Aquí me despido de ustedes, amigos. Muchísimas gracias por haber mirado este video, por haber acompañado hasta el final. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.